Señor, abre mis labios. Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos su Dios, su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Edificaste una torre para tu huerta florida, un lagar para tu vino y para el vino una viña. Y la viña no dio uvas, y el lagar buena vida, solo racimos amargos y zumos de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida, un huerto de dulces frutos, una gloria de aguas limpias, un blanco silencio de horas y un verde beso de brisas. Y en esta casa que es tu torre, es de tu cuerpo de arcilla, esta sangre que es tu sangre y esta llaga que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio y grita, que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón.
sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, que hará justicia de Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones alzados de interés, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Cordones alzados dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Dale gracias, israelitas, ante los gentiles, porque nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzalo ante todos los vivientes. Que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo. Dios congregará entre todas las naciones, por donde estáis dispersados. Si volvéis a Él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con Él volverá a vosotros y nos ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos pecadores, obra rectamente en su presencia. Quizás mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del Cielo, y me alegraré de su grandeza. Anuncio
anuncien todos los pueblos sus maravillas, y alaben a sus elegidos en Jerusalén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. El Señor merece la alabanza de los buenos. Aclama justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Da gracias al Señor con la cita, tocar en su honor el arpa de mis cuerdas. Cantaré un cántico nuevo, acompañando vuestra música con aclamaciones. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Que alaba la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tiempo tierra entera, tiemble ante los habitantes del orbe. Porque lo dijo y existió, él lo mandó y el Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Lo vence el rey por su gran ejército, no escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia. Para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. En tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Mirarán, me mirarán a mí, a quien traspasaron,
harán llanto como llanto por el Hijo único y llorarán como se llora al primogénito. Aquel día será grande el luto de Jerusalén. Él me liberará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. El perdón de sus pecados, por la incomparable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Bendigamos a Cristo, pan vivo bajado del cielo, y digámosle: Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Señor, sacia nuestra hambre en el banquete de tu Eucaristía y danos participar plenamente
de los bienes del sacrificio pascual. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Concédenos, Maestro bueno, escuchar tu palabra con un corazón noble y haz que perseveremos hasta dar fruto. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Concédenos, Maestro bueno, escuchar tu palabra con un corazón noble y haz que perseveremos hasta dar fruto. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Que con nuestro trabajo, Señor, cooperemos contigo para mejorar el mundo, para que así, por la acción de tu Iglesia, reine en él la paz. Cristo, pan de las almas y salvación, salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Reconozcamos, Señor, que hemos pecado. Perdona nuestras faltas por tu gran misericordia. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Unidos fraternalmente, acudamos ahora al Padre de todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, mira con amor a tu pueblo que trata de purificar su espíritu en estos días cuaresmales, con la moderación en el uso de las cosas terrenas, y haz que esta sobriedad alimente en él el deseo de poseerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Buenos días, hermanos. Bienvenidos, hermanos peregrinos, a este encuentro con Santa María de Guadalupe. Es el Señor que nos invita y desde nuestro corazón aceptamos reunirnos con Él, con la presencia de María. Esta es la primera semana, pues, de Cuaresma. No bajemos la guardia, estemos atentos, que no todo quede en la ceniza, sino un atento caminar día tras día hasta la Pascua. Hoy vamos a tener en cuenta a Demetrio Octavio Cabrera, que ya vive eternamente con Dios. Y así como recordamos con gratitud a los que ya están con el Señor Dios, sepamos vivir con los vivos, con los que vamos respirando y caminando por la vida. No vaya a ser que lloremos mucho a los muertitos y vivimos pocos alegres con los vivos. Ojo con esta sabiduría. Iniciemos, pues, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Dios
Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Vamos a participar más vivamente en las respuestas, mis hermanos laicos. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, a tu familia y concede que mientras afligimos nuestro cuerpo con la penitencia, nuestro espíritu se vea iluminado por el deseo de estar cerca de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Tomemos asiento en esta profecía plenamente cumplida en Cristo. Es la tarea de la Iglesia y de cada uno de nosotros que la componemos. Pongamos atención. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias.
Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Siento, por favor.
En la primera lectura se nos habla, pues, de unas palabras que plenamente en Jesús se llevaron a cabo. Toda palabra que sale de Dios es efectiva y eficaz. Desde la creación pronunció palabras de vida y surgió la vida en multitud de criaturas hasta la fecha. Y especialmente dos criaturas a imagen y semejanza de Él mismo, el hombre y la mujer. Y así también nos está hablando aquí de un mensajero más, de un profeta, o de un pastor religioso, o de un gobernante civil. Está hablando proféticamente de su Hijo, la palabra eterna, que se ha de encarnar en el seno virginal de María, será como esa lluvia que empapa la tierra y que no regresa hasta haber fertilizado, haber provocado vida nueva sobre la tierra. Y ese es Jesucristo, que en su momento Él mismo dice que si el grano de trigo no se siembra y muere, no da fruto. Él así se entiende y así entiende al verdadero mensajero que nos envía el Señor. Y aunque tuvo momentos de titubeos, de miedos, de angustia, incluso hasta la víspera de su gran testimonio de amarnos hasta el extremo, Él, desde esa vida anónima para nosotros, pero no para su familia y para su pequeño pueblo donde creció, aprendió a trabajar y amar a Dios y al prójimo. 30 años de vida pública también, pero de vida aldeana, de vida familiar, de vida laboral y de culto al único y verdadero Dios. Toda actitud, toda palabra fue estar sembrando la tierra, el ambiente a las personas de vida nueva, de perspectivas, de horizontes, de posibilidades nuevas. Bastaría solamente reconocerse tierra agostada, reseca, cuarteada, de tan seca, y cómo aspira al cielo un poco de agua. Donde encontró este tipo de espíritus de tierra buena, la semilla que aventaba el sembrador, que es Cristo, siempre dio fruto. Y Él pasó la vida haciendo eso, hasta planificar su acción en la cruz en favor de todos. No volvió a su Padre hasta haber cumplido. Y contrasta con lo que también alguna vez se dice del ser humano, de Israel, pero también de nosotros como seres humanos, frágiles y contradictorios, y a veces muy a nuestro pesar. Somos como rocío mañanero, que apenas nos pega un rayito de sol, nos evaporamos. Somos de contentillo, dice el Señor, mirando al pueblo de Israel, pero también a esta naturaleza humana tan contradictoria. Nos proponen vida, escogemos lo contrario. Resulta muerte y nos quejamos. Nos cantan cosas alegres y no bailamos. Tristes no lloramos. Somos como chamaquitos, berrinchudos, de contentillo. No todos, ni en todo momento. Pero si somos honestos, el retraso que lleva a la salvación no es más que la resistencia del ser humano individual y colectivo a través del tiempo. Y ahí está Cristo empapando permanentemente la tierra para que esta tierra dé fruto. Ojalá que nosotros vayamos aprendiendo una nueva cultura, la cultura de Jesucristo. Ya lo he platicado aquí, lo vuelvo a decir. Saquemos la palabra de Dios de las paredes de los templos.
que siga resonando en su momento indicado la palabra de Dios, como es en este momento de la Eucaristía. Pero la palabra hecha carne humana, que es Cristo, la última y definitiva palabra que ya no podemos esperar otra más que esa, la palabra eterna ha hablado, ha trabajado, se ha sembrado y ha dado fruto. Esa es la palabra que nosotros tenemos que buscar una y otra vez, como hoy nos lo recuerda en su mensaje cuaresmal el Papa. El don de la palabra, con mayúscula. Que lo único que tenemos que hacer es abrirnos al don, recibirlo con gratitud, agradecerlo, pero que no basta, como dice algún himno de Laudes. Porque de agradecimientos está llena la tierra y sigue estéril. Al agradecimiento, al recibir un don, sigue el trabajo para que dé fruto. Porque un don sin frutos es un contrasentido. Ya sé que en los intercambios de regalitos, costumbrista, de diciembre, pues no siempre nos dan lo que queremos, ni damos lo que el otro espera. Pero Dios nos ha dado dones especiales, y hasta su Hijo mismo, y ante este don, no podemos decir simplemente gracias, sino que tenemos que trabajarlo, recorrerlo, asimilarlo, alimentarnos de él, identificarnos con él, para poder dar semejantes frutos a pesar de nuestras fragilidades y contradicciones. Esta es la labor de la Iglesia toda, en todos los tiempos. Esta es la labor de cada uno de nosotros. Y por eso insisto que aunque aquí de una manera reposada, receptiva, llenos de fe y celebrando, ojalá que con más fiesta, la Eucaristía, no la podemos dejar aquí. Esta palabra de Cristo tiene que formar parte de la cultura. Porque si la envolvemos solamente en lo que hoy se entiende por culto, rezos y devociones, empobrecemos la palabra, la neutralizamos y en el fondo, aunque parezca fuerte la palabra, la traicionamos, empezando por el pastor, pero también el resto de la iglesia. La palabra es para que pasee por las calles, campee en los mercados y comercios, sea el espíritu que mueva las empresas. Sí, Señor, y no estoy hablando de un estado confesional, ni estoy hablando de etiquetas de católicos en la frente, ni estoy hablando ni siquiera de andar paseando al santito por las calles para que digan de que yo soy católico. Estoy hablando de crear una cultura. La cultura son las formas en que un grupo humano se comunica, se organiza y crea bienes y servicios, valores y principios, normas para convivir, para crecer en todos los sentidos y tener esperanza. Y como toda cultura creada por nosotros, tiene luces y sombras. Las luces humanizan, civilizan, las sombras deshumanizan, que ya sabemos cuánta sombra hay hoy por hoy. Pero una cultura que viene de aquí, que se identifica con los anhelos más humanistas y profundos que puedan abrigar y soñar un ser humano, ¿cómo no va a convenir a que lo traduzcamos desde un saludo, una actitud, un vínculo, un arreglo de negocios, un arreglo de conflictos, una armonía a pesar de las diferencias de familia o de matrimonio? ¿Cómo no va a convenir una cultura así? Pero si la seguimos dejando muy piadosamente en esos momentos de oasis, de tranquilidad y culmen, como puede ser y debe ser los encuentros sacramentales y oración de la Iglesia, cuidado. Esto requiere cultura. Y no estoy hablando de saber más de literatura, de pintura, de música y eso. Ojalá que también esa barniz nos ayude a ser más humanos y civilizados. Estoy hablando de un estilo de tratarnos, de trabajar la tierra, de progresar en lo material y espiritual, de enfrentar los conflictos que nosotros mismos hemos creado en chiquito o en grande en este planeta y nuestros pueblos.
Crear una nueva cultura desde Cristo es lo que más nos conviene. Pero hoy más que nunca parecemos insolentes adolescentes de apellido rebelde, de apellido retro, resistentes, ¿verdad? Contreras. Y preferimos lo que no produce vida. Preferimos estarnos fastidiando la vida en cosas inútiles para luego quejarnos, cuando que está tan claro, está tan enfrente de nosotros, tan a la mano, que lo único que hace falta es que de veras creamos en Él, en esta palabra, este don, la trabajemos en nuestra vida diaria. Y entonces cada uno entenderá que nació no para venir a respirar y comer y depredar en la escala biológica en esta tierra, acumular y rechazar y tantas tonterías que nos inventamos a nivel social, porque nos sentimos poquita cosa, tenemos que inventarnos tanta cosa de aparato, no solamente el tecnológico, el aparato de las etiquetas y de las discriminaciones burdas y salvajes. Porque nos sentimos poco, y solamente cuando lastimamos al otro nos sentimos grandes, poderosos y ganadores. ¿Qué cosa es esa? Esa no es cultura que civilice, es una cultura salvaje. Y eso no es nuestro sueño de la humanidad. Ese no es el sueño de Dios. Esa no es la forma de actuar de Cristo, al que veneramos y comemos en esta Eucaristía. Eso no tiene nada que ver con el mensaje guadalupano. Porque María no vino a santificar X o Z cultura. Trajo la cultura desde su vientre, que es Cristo y su santo Evangelio, de cara a una realidad dolorosa de injusticias, de ignominia, de conquista. Antes de que eran los españoles, ya había conquista y humillación. Llegan y sigue la humillación. Y pasan los años y la tan celebrada independencia y revolución y no sé cuántas cosas, y siguen habiendo ignominias. María, permanentemente aquí, nos da a su Hijo para crear una cultura más humana, más amable, que haga gente libre y pensante, comprometida y creativa. Pero ya es tiempo que los católicos, pues, como en este tiempo de Cuaresma, conversión, conversión del corazón, que sí, corazón espiritual, que sí, pero también de la cabeza no nos haría daño, un poco de cordura, un poco de humanismo, de afectividad sana en la medida de lo posible, un poco más de relaciones humanas, vecinales, más honestas, un trabajo más productivo sin que lastime la tierra. Hagamos gala de nuestra inteligencia y de los siglos y milenios y millones de años de existencia en esta tierra. Y entonces entenderemos qué andamos diciendo con eso del Padre Nuestro, la más hermosa oración que Jesús nos enseñó, pero no es simplemente para estarlo sobando y repitiendo sin ton ni son. Es otra cosa. Los especialistas saben que hay una palabra formal que dice en ese texto, en un contexto de cultura de hace 2000 años. Pero los especialistas, perdónenme que ahora sí diga una palabra dominguera, toda creación tiene un excedente de sentido, no solamente un sentido formal y directo, sino algo que en el cambiar de los tiempos y circunstancias sigue diciendo, y ese es el trabajo de los especialistas y de los pastores. Eso es poner al día la iglesia y escuchar en distintos momentos la palabra que siempre dice. El resumen del quehacer de Cristo, el resumen del quehacer de la iglesia, el resumen y programa de acción de cada uno de nosotros. Es mucho más. Y en tiempo de Cuaresma nos dice la misericordia de la que gozamos de parte de Dios y hemos de dar a los demás. Eso es ser agua que empapa y no vuelve a Dios hasta haber dado fruto. Porque hay gente que sale del útero para entrar al sepulcro y no se entera de qué va la vida.
y nosotros somos gotas de agua que sí sabemos por qué caímos aquí, en el surco de la vida, qué hay que hacer y regresar al que nos creó para la vida eterna. Que María de Guadalupe nos vuelva tiernamente, pero también fuertemente, nos mueva el tapete de nuestras seguridades mentales, conductuales o religiosas, y volvamos a replantearnos un sí más honesto a Jesús para hacer una cultura evangélica. De pie, por favor. Por eso oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que es bueno para todos y ama entrañablemente a los hijos que ha creado. Respondamos, te rogamos, Padre. Te rogamos, Padre, para que aumente la fe y abra la inteligencia de los que recibirán el bautismo o la confirmación en las próximas solemnidades pascuales y de los que preparan el bautismo de sus hijos. Oremos. Te rogamos, Padre, para que las naciones necesitadas reciban ayuda en su indigencia y se consoliden en todo el mundo la justicia, el bienestar y la paz. Oremos. Te rogamos, Padre, para que los que sufren tentación o tristeza sean sostenidos por la gracia de Dios y ayudados por la oración constante de la Iglesia. Oremos. Te rogamos, Padre, para que el Señor dirija nuestros pasos por el camino del bien, nos proteja de consentir en las sugerencias del maligno y fecunde la aridez de nuestras almas con sus enseñanzas divinas. Oremos. Te rogamos, Padre, por nuestro hermano Demetrio Octavio Cabrera, que el Señor le conceda el descanso eterno al mes de su encuentro definitivo con Dios. Oremos. Te rogamos, Padre, ten misericordia, Dios Todopoderoso, de tu Iglesia suplicante, y atiende los que se humillan ante ti, para que cuantos participamos en las celebraciones cuaresmales gocemos de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Ofrecemos a ti, Señor.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Dios Creador Todopoderoso, estos dones que hemos recibido de tu generosidad y concédenos que los auxilios temporales que nos das nos sirvan para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con tus ángeles y santos nos atrevemos a cantar. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Especialmente acuérdate de Felipe y Marcelina. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Siguiendo la enseñanza de Jesús que acabamos de escuchar en el Santo Evangelio, vamos a hablar con nuestro Padre, comprometiéndonos a lo que andamos diciendo para que hagamos esa cultura evangélica. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor Jesús, Eucaristía, sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor. Thank you.
De pie, por favor, oremos. Concédenos, Señor, por la celebración de estos misterios, que al esforzarnos por dominar los deseos terrenales, aprendamos a amar las realidades celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor Dios bondadoso esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Peccavimus